principio yo creo que es un estímulo que hasta te sirve en su momento, ¿no? Vos sentís que te sirve y es real que te sirve para lo que querés. Te hace sentir bien, te sentís más contenta, estás en una fiesta y sos más divertida, bailás y te soltás. Lo que pasa es que el periodo en un alcohólico o en un adicto, el periodo de disfrute es muy corto. Con el paso, yo lo que me puedo dar cuenta hoy en día es que me fui haciendo dependiente del alcohol, ¿no? Me empezó a generar una dependencia sin darme cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo con la gente que no tomaba, ya los hacía a un lado. Eran los típicos que llamaba giles, los caretas, ¿no? Decía, no, pero ese no toma, es un careta. Y no me daba cuenta que en realidad el careta era yo, porque yo necesitaba tomar para ser alguien. Cuando uno pregunta que el alcohol qué hace, es decir, ellos dicen estimula. Justamente el problema que tiene, digamos, esto no es necesidad, no es una, digamos, algo bien conocido, pero el alcohol es un gran depresor. Claro, desde lo neurobiológico es un depresor del sistema nervioso. Casa sabían, digamos, que yo tomaba, era de tomar bastante. Una noche, como tantas otras, me junté un jueves con mis amigos. Yo estaba en la facultad, primer día en la facultad estaba. Me junté un jueves con mis amigos, fuimos a tomar algo, fuimos a bailar. Al yo estar tomado, digamos, no, bastante tomado, no, al cruzar la calle no me doy cuenta si el semáforo está verde para autos, verde para, o verde para peatón. Crucé igual la avenida Callao y el auto que no quería que venga vino y yo estaba sin reflejo para evitarlo, entonces me llevó puesto, lo que trajo como consecuencia que yo me rompa, no, tengo una leve fractura de cráneo. Mucho hincapié en esto de dónde está el rol del adulto. Tratar de, desde más tempranamente, fortalecer el rol de los padres como tales. Los hijos no tienen relaciones simétricas con los padres. Los hijos deben tener relaciones asimétricas, pero que les permitan justamente poder crecer y poder competir y poder, mejor dicho, más que competir, poder confrontar en la adolescencia, pero con los padres ofreciéndose como adultos que, con los que se puede confrontar. Como que aprendí también a vivir, bueno, como dije antes, a vivir que el día tiene 24 horas y vivir los días que estoy despierto, tanto antes como después como el día siguiente, como vivirlo bien, con mi familia. Sí, yo también aprendí a vivir más bien un día a la vez. Y de esa manera la voy pasando mejor. Tampoco proyecto mi sobriedad. La voy manteniendo día a día y eso me libera. Me di cuenta que habían pasado 6 años en los cuales había estado tapando la posibilidad de conocerme. Y ahí se inició la búsqueda de la propia personalidad. Me sigo descubriendo todos los días. Y encuentro cosas lindas, cosas feas, pero las puedo percibir, las puedo sentir, ¿no? Y ya no me tengo que poner una careta.